Ajá, es que pues, siempre en la mayoría de los lugares es quesadilla, pero pues no es que tenga queso, sino que es la forma de la quesadilla, por así decirlo. Sí, podría ser, ¿no? Entonces, yo siempre las pido guisado con el queso. Entonces, que la cobran luego más cara, porque le pones queso. Pero aquí hay una cosa, que en México, en la Ciudad de México, hay quesadillas de todo tipo. Ah, que sí. No llevan queso. Exacto, o sea, hay de hongo, de tinga. Sin queso. Ajá, sin queso. Eso no llevan queso. Ajá, entonces, y aquí siempre pedimos que tenga queso. O sea, le digo, este con queso. Ay. ¿Qué? ¿Algo más? Gracias. El, bueno, faltan las tres gorditas. Ah, él pidió tres gorditas. Huevo. De huevo verde, sí. Por favor. Bueno, entonces. Ahorita ya aquí la base es quesadilla, porque sí tiene queso y ya el guisado, o sea, viene, o sea, la quesadilla de ley tiene queso. Ajá. Y ya nada más tú le quitas el guisado. El guisado nopalitos así. O sea, aquí ya no hay necesario decir nopal con queso. Y aquí ya. Y ya trae todo. Y en México no. En México tienes que especificar. Queso con tinga, queso con chicharrón, queso con todo. Y ahí con extra de queso. Sí, así que vamos a comer. El desayuno. Sí, escurrió. Si escurre, está rico. Vamos a desayunar. ¿La baba o qué? Pues ya vamos, ahora sí ya más equipados, dos chalecos, uno bien amarrado, ya desayunamos unas gorditas, pero les vamos a mostrar dónde desayunamos, dónde comimos y dónde todo. Está muy rico, muy barato, y dónde alquilamos los chalecos, y dónde está el señor que nos abrió su casa para acampar. Se los vamos a presentar para que cuando vengan los busquen, porque son muy amables, ¿verdad, Miguel? Sí. Gente por... muy bonita. Muy amable, muy. Te sientes en casa, así que para que los busquen nos a ellos. Uno nos loca, ¿no? Sí. Sí, muy, muy bonitas. Son personas muy. Ay, no humildes. Sé. Humildes. Y muy dadas. Ajá. Así que ahí está la entrada ya para Puente Vía. Bienvenido. Y bueno, ya vamos a pasar. A ver si nos esperan. Vamos, hermano, enséñanos el camino. Eso. Enseña las salidas de emergencia. Este es el pasillo para llegar a Puente de Dios. Sí. La verdad, creo que hay más vistas, mejores vistas de aquel lado, en el Puente de Dios de Querétaro, porque vamos pasando al lado de un río. Ah, sí. Entonces, pero ahí dice, ahí arriba, dice que para allá hay unas playitas, al ratito vamos a ir a verlas, primero vamos a Puente de Dios y ya les vamos diciendo. Pero por lo mientras aquí el pasillito está más bonito el de Puente de Dios Puente de Querétaro. De Querétaro. Así sí. Que... porque es, vamos pasando al lado de un río y aquí se da donde el pasillito. ¿Está mi vida? Está bonito. Pero allá sí vas como que entre, ¿no?
entre naturaleza, río, ositas y todo. Pero bueno, ahorita les mostramos más. Estamos llegando al río. ¡Ay, güey! Por ahí, mi güey. La cara de preocupada, ¿no? No, está preocupada. Son rápidos para que se lo lleve. Bueno, déjenle acomodo el chaleco y ahorita seguimos. Ya estamos en Puente de Dios. ¿Cómo va mi vida? Vean todo esto. Ya, ya, es una máquina. Y ahí a la vista. Vayan. Ahí. ¿Qué te pareció? Bueno, todavía no pasamos por Puente de Dios, ahorita vamos a pasar. Estamos aquí en la poza. ¿Clavaron? A ver. Allá está el nacimiento. Ese es ahí donde nace. Esta también. Y allá están las cascadas. Parece cuento acá, porque
estamos inflando el lugarcito desde allá, empezamos. Desde ahí. Empezamos. Así. Y ya llegamos hasta acá. Somos unos beer grill. Unos exploradores. Así que vamos a seguir explorando y ahorita les enseñamos por qué se llama Puente de Dios. Todavía no llegamos. Ya no pasamos, ahí vamos. Siguen esperando. Entradita se llama Puente de Dios. A ver qué más hay de aquel lado, en las pocitas o río, algo las así, playitas, ¿no? Las playitas, vamos a ir a ver qué hay, va. Seguimos. Agarras una desviación que hice las playitas y te trae aquí.
está bonito. Si no hubiera tanta gente, estuviera más bonito. Pero está muy bonito. El agua está cristalina. Aquí se ve azul, miren. Está bonita. Pues seguimos. Pues amigos de Viajando, Hemos terminado el recorrido del Puente de Dios. Está hermoso. Muy bonito. Muy bonito. Increíble. Vale la pena venir, conocerlo. La entrada al lugar está en 80 pesos. Renta de chalecos. Renta de chalecos está en 40 pesos. Y ya adentro, pues, si quieren comer algo, si no, en las fonditas de afuera, antes de llegar, está muy barato. Muy quesadillas, gorditas, todo está bonito. Comida corrida. Todo está bonito, todo está barato. Pues, la verdad es que ambos puentes son bonitos. Es que cada uno, son diferentes. Son muy diferentes, pero ambos son muy bonitos. Sí. Ambos son, pues, lugares que hay que conocer porque son increíbles los dos. Se van a enamorar de los dos porque cada uno tiene sus cosas. Aquí es más como de nadar. Sí. Y ahí es más. No es tan profundo, ¿no? Y ahí es como de pasarlo caminando. Pasarlo y mojarte. Y aquí es nadando. Entonces, y es más, es pequeño, ¿no? Este es más grande. Entonces. Entonces, pues ya. Nos vamos, nos despedimos del Puente de Dios. Y nos vamos hacia Cascadas de Tamazopo. A ver, vamos a ver qué tal está. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. De verdad, no se lo pierdan. Dense un tiempo para venir a disfrutar estas maravillas. Sí. Y recuerden que viajar es vivir. Así que vamos a seguir viviendo mucho, ¿no? Nos vemos. Vivan. Vivan. Viajen. Todo. Nos vemos en el destino. Bye. Y aquí es el lugarcito donde acampamos. Así que busquen a los señores Marcelo y Liber. Y Liber. Y ellos los van a traer aquí a su lugarcito. Hay estacionamiento para el carro. Y aquí está para que acampen. Están los baños. Regadera. Todo, ¿verdad, mi vida? Así que sí les conviene. De verdad que vengan. Búsquenlos a ellos. Toman. Una bonita. Y nos despedimos. Bye. Bye. Pues ya estamos aquí con la señora Libe. ¿Cómo? Libe. Ah, ok. Libe. Ella fue la que nos dio la estancia en nuestros dos días en Puente Marcelo. De Dios. Marcelo. Ahí está su esposo. Marcelo. Y la encuentran aquí frente del árbol. ¿Dónde está la plaza? Aquí está el árbol. Él es el señor Marcelo. Y aquí está el señor Marcelo. Muchas gracias. No, por gracias todo. A ustedes que nos visitan por acá. Así que búsquenlo, está enfrente del árbol. Y su lugarcito es este. El mero enfrente. Porque allá afuera dan los chalecos en 50 y aquí se los dan en 30 pesos. 30 pesitos todo el día. Todo el día. Ahí está, les conviene más. Pues muchas gracias, de verdad que fue una bonita estancia. Igual. Y bueno, ya estaremos aquí viniendo otra vez. No, y cuando gusten, volver. Gracias por los elotes. La banquita, muchas gracias. Por todo, de verdad que estuvo más muy bien. Cuando vuelva el té un poquito mejor ahí, ya más coordinado. Ah, sí, estuvo bonito. No, está muy bonito, la verdad, nos sentimos muy cómodos. Sí, estoy tranquilo ahí. Sí, muchas gracias por todo. Sí, pues, gracias. Las pláticas. Por todo. Espantarme, ya no quería ir al baño. Sí, ya no quería ir al baño. Sí. Digo, asómate, ya no, estaba así, ya salí rápido. Ah, sí. Pero sí, muchas gracias por todo y que estén muy bien. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.